Hay que aflojarlo, amiguitos, un poco a poco. Se van ayudando con un desarmador, lo van jalando. Trae pegamento, trae un pequeño pegamento ahí alrededor, pero lo van zafando poco a poco. Incluso este ojo hacia arriba. Ya se despegó, mire. Ya se despegó, amiguitos, ¿eh? Lo van jalando aquí con el desarmador, lo van empujando hacia arriba, poco a poco, y hasta que se despega. Y ya que se despegó, ya pueden jalar este. Jalan este hacia arriba y se sale. Tiene un resortito ahí. Amiguitos. Entonces ya que quitamos la tapa, ¿verdad? Entonces ya podemos acceder directamente aquí al control. Si se fijan, cuando lo muevo se alcanza a ver algo blanco ahí. Entonces en esa parte vamos a aplicar este aire y posteriormente vamos a aplicar lo estoy limpiando también, ¿eh? Y posteriormente vamos a aplicar este líquido para limpiar contactos electrónicos, ¿eh? Entonces vamos a aplicar el aire a presión. Entonces vamos a aplicar aire a presión, hijo de amiguitos. Hay de presión. Y aplicamos. En todas las partes. Okay. Ahí le damos una sopleteada, amigos. Y aparte aquí limpiamos con un trapito. Limpiamos todo esto. ¿Verdad? Se va llenando de tierra y de polvo. Y hay que limpiarlo, amiguitos, ¿eh?
Luego vamos a aplicar este, que es un limpiador líquido para uso electrónico, es antiestático. Y de este vamos a aplicar justamente en esas partes. En la parte blanca, si se alcanza a ver, no es necesario echarle mucho líquido, amiguitos, pero bueno, ya una vez que le pusieron líquido, hay que moverlo hacia los lados, gentilmente, tranquilamente, hacia arriba, para que penetre el líquido, que limpie los contactos. ¿Verdad? Podemos echar aire para que limpiarle, para sacudirle el exceso de líquido. Está acabando, pero bueno. Nomás lo mueven para los lados, para arriba, para abajo, para los lados, y dejan que se salga el líquido, amiguitos. Dejen que se seque un rato, unos minutos, unos 5 minutos. Y podemos echar aire para quitar el exceso de líquido. Dejamos que se seque bien, amiguito. ¿Ve? Vamos a dejar que se seque un rato, unos 5 minutos, y lo vamos a probar. ¿Ve? Lo armamos y lo volvemos a probar a ver qué tal funciona. A ver qué tal funciona, amiguitos, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo aquí un rato, que se seque. Pues, por lo pronto pueden limpiar las demás partes, la tapa, el botón, la tapa negra también la pueden limpiar, ¿ya? Pueden limpiar todo eso porque está muy sucio, amiguitos. Esa suciedad se mete. Esa suciedad se mete hacia adentro del contacto y es lo que hace que falle. ¿Verdad? Pero ahí lo limpiamos a mí. Vamos a esperar a que seque y ahorita lo armamos y lo probamos a ver cómo funciona, ¿eh? Ok, vamos a dejar un rato.
Entonces lo dejamos sacar, amiguitos, ya que secó. A ver si lo puedo limpiar. Está un poco sucio este, ¿eh? En fin, vamos a probar, amiguitos, ¿eh? Entonces lo vamos a armar. Hay que limpiar el ladrillo este también. Es el control del Oculum. ¿Ya? Ay, la tiene un pelo ahí. Tiene un pelo. Hola. Entonces ya que está, amigos, ponemos la tapita. Bueno, mejor primero metemos primero este con precaución. Hay que checar en su lugar correspondiente. Se ven unas partes planitas ahí adentro. Esas planitas deben de ir arriba y abajo de. Si se fijan, amigos, cómo está. Entonces, si se fijan, es un poquito arriba tiene y abajo tiene plano, y hacia los lados es un poco redondo. Quiere decir que arriba y abajo va lo plano. Lo plano de este, que se me pasó a no, ¿cómo se llama? Se me pasó a marcarlo, amiguitos, pero bueno, esto debe de ir así. Ahí está. Miren, entró bien fácil. Nada más cosa de que pongan las cosas planas. Las cosas planas deben de ir hacia arriba y hacia abajo del control de la espiga y ahí entra perfectamente, ¿eh? Luego este entra así, amiguitos, nada más. Así, a presión. Lo meten a presión. Miren. Y rápido, amigos. Ya me lo meten a presión. Lo meten a presión. Y prácticamente ya quedó. ¿Verdad?
Ahí está. Ya nomás le ponemos su pila. Su pila. Y ponemos la tapa. Ahí quedó. Vamos a probarlo a ver qué tal funciona, ¿eh? Sale. Ya quedó, amiguitos. Ya lo probó mi hijo, ya se lo di el control y me dice que está funcionando bien. Al principio como que batalló un poquito para calibrarlo, pero ya después de usarlo un rato me dice que ya lo pudo calibrar bien, que ya calibró incluso los dos controles del óculos y pues dice que ya está funcionando bien. Digo, todavía dice que alcanza a ver un ligero desplazamiento, pero entonces yo le comentaba yo que nada más hay que dejarlo secar más tiempo, ¿verdad? Incluso yo le recomendaría que lo dejaran secar pues mínimo unas 2 horas, ¿verdad? Después de que le apliquen el líquido, el spray limpiador antiestático, porque ese líquido es dieléctrico, no le causa problemas a los aparatos electrónicos, no conduce, o sea, no puede ocasionar un cortocircuito, ¿verdad? Entonces no tengan miedo al aplicarlo, no hay problema. Lo que sí es de que si se le echa demasiado líquido, pues puede tardar en secar, ¿verdad? Y si todavía tiene líquido el control, pues todavía no alcanza a funcionar bien, ¿verdad? Pero ya en cuanto se seca ese líquido, pues prácticamente ya se quita el problema, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó. Lo dejamos secar otro, pues prácticamente de un día para otro, y ya lo volvió a utilizar en la mañana mi hijo, y me dice que funciona muy bien, le está funcionando bien ahorita, ¿verdad? Entonces lo va a estar funcionando, lo va a estar probando 2, 3 días, y esperemos que ya no regrese el problema. En dado caso que regresara el problema, pues habría que volver a hacer esa misma, la misma actividad que se hizo, ¿verdad? De limpieza. Pero por lo que yo he visto en otros videos, incluso los videos en inglés, pues con eso es suficiente, que ya se resuelve el problema del desplazamiento, del movimiento de la pantalla, porque dicen que a la hora de estar jugando, como que se van hacia atrás o se van hacia los lados solitos, ¿no? No se pueden detener. Pero ya ahorita que lo probó mi hijo, dice que ya está funcionando bien, amiguitos. Pues ojalá les sirva este video, amiguitos, y pues si me hace el favor de suscribirse y darle un like, pues se los agradeceré, ¿verdad, amiguitos? En caso de que salga otra cuestión, pues haríamos otro video, ¿verdad? Referente al óculos. Pero por lo pronto, pues ya con esto parece que se resolvió el problema, amiguitos. Pues agradezco mucho su atención, ¿eh? Estamos pendientes. Hasta la vista. Bye.